El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, señaló hoy que es necesario que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Verónica Cuevas López, explique el déficit que enfrenta este órgano por 90 millones de pesos. Personal del Tribunal Superior de Justicia, que la magistrada presidenta tiene un boquete financiero, tiene un déficit presupuestal de más de 90 millones de pesos. Esto en razón de la mala administración en los recursos financieros que existe hoy en día en el tribunal. Desde su llegada, la magistrada presidenta, lejos de encontrar la solución para el pago de los trabajadores en activo y pensionado, se ha dedicado a postergar este pago que es un derecho adquirido y tarde o temprano le tiene que pagar. Esta cerrazón de parte de ella creo que obedece a un interés político en donde pareciera que trata de someterlos a través de no pagarles. Sin embargo, esto puede generar un desastre en la administración de justicia, puesto que llegará un momento en donde ineludiblemente les tiene que pagar. Dicho monto se adeuda a los trabajadores en activo y en retiro. En rueda de prensa, el abogado informó que la deuda se tiene desde hace 2 años, cuando Cuevas López tomó protesta del cargo, y corresponde al finiquito de trabajadores en retiro, indemnizaciones de magistrados y pensiones, entre otros derechos. Finalmente, el litigante advirtió que si no se cubre dicho adeudo, podría significar una mayor crisis para el Tribunal Superior de Justicia. Con información a imagen de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.